mediodía en punto. En algún lugar del planeta es mediodía. Y este es su programa Reescribiendo tu Destino, que jueves tras jueves les acercamos a ustedes y ustedes muy gentilmente tienen respuestas para nosotros. Y la respuesta es justamente llamarnos a los teléfonos o al teléfono 659-4600, en el WhatsApp 987-578-867, a través del YouTube también, agradeciendo infinitamente a los colaboradores de YouTube porque hacen posible que estemos en el aire los jueves en este vuestro programa Reescribiendo tu Destino. Y si ustedes no tienen su horóscopo en las manos o carta astral, acuérdense que horóscopo es una expresión que viene del griego que significa mirar las cosas a través del registro de la hora. Se presenta un acontecimiento, lo registramos, hacemos una carta astral que es una fotografía del cielo para el instante en que se produce algo. Así es, mis amigos, entonces, si no tienen ese horóscopo, el de ustedes, escríbanos para que nosotros podamos enviarles su mapa. La intención que ustedes tengan el horóscopo en las manos es para que nos puedan seguir. Ahí está justamente abajo el cintillo para que ustedes se dirijan a nuestra dirección pidiendo el horóscopo para que no solamente en los programas del jueves ustedes puedan ver su horóscopo y puedan decir, ah, ahí está Mercurio, perfecto, sino porque también para la ciudad de Arequipa, donde vamos a estar el día 22 de junio en el Colegio de Ingenieros, puedan con su horóscopo en la mano seguirnos en la conferencia. Y unos cuantos días más, el 27 de junio, vamos a estar en la ciudad de Huancayo. Para todos nuestros amigos de Huancayo que todo el tiempo nos dicen, Rubén, ¿cuándo apareces en Huancayo? Y muchas personas de Huancayo vienen a Lima a nuestra consulta. Bueno, vamos a ir justamente en Huancayo. Y para nuestros amigos de Arequipa, ya no se olviden que vamos a estar con ellos el 22 de junio. Y la inscripción para asistir a la conferencia en el Colegio de Ingenieros, ustedes pueden ver también en el sentido de abajo el número de la cuenta en el BCP para que puedan hacer su registro. Bien, esta noche vamos a continuar con nuestro tema acerca de Mercurio. Mercurio acercándose a la Tierra. Mercurio cuando se acerca a la Tierra desarrolla la fase epimetea y nos hace vivir un tiempo de 22 a 24 días de retrocesos, retardos, retrogradaciones en nuestras actividades. Es el tiempo característico donde se entorpece tanto la comunicación como el transporte. Y para este tiempo, en el año 2019, comienza el 7 de julio y se extiende hasta el 2 de agosto. Y el día 18 de julio es el día en que Mercurio está muy cerca de la Tierra. Bien, entonces sobre esto vamos a conversar esta noche, que es, a mi juicio y también a juicio de ustedes, muy importante. Porque definitivamente si no tenemos una buena comunicación con nuestros amigos, con nuestra pareja, con las personas en general, con nuestras actividades, bueno, no podemos avanzar en las actividades. Y si nosotros ponemos en marcha algo, justamente en los días de Mercurio retrógrado, que van desde el 7 de julio hasta el 2 de agosto, lo único que vamos a conseguir en el tiempo, o todo el tiempo, después de haber inaugurado o haber firmado un documento, retardos, retrasos, contratiempos, revisiones, reparaciones, todo lo que venga con el prefijo re, ustedes pónganle y van a tener que hacer las cosas, en este caso, rehacer las cosas. Mercurio es el símbolo de la comunicación, es el símbolo del transporte, el símbolo del conocimiento, es el símbolo de las ventas. Las personas que tienen una presencia de Mercurio pronunciada en su horóscopo, por ejemplo, en el sector número 10 del horóscopo, entonces tienen que pensar que su actividad pública está conectada con las ventas, con los viajes, con el conocimiento. Pero decir esto es insuficiente, porque también nosotros deberíamos saber en qué momento hemos nacido. Si cuando Mercurio venía acercándose a la Tierra o se estaba alejando de la Tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Pero bueno, a ver, mi amigo David pudiera pasar en pantalla justamente esta gráfica. Para poder, no, esa no, por favor, todavía esa no. La que
Necesito que vean en mi computadora, ¿sí? Gracias por adelantarse, le estaba haciendo un avance premier. Bien, en el lado izquierdo nosotros vemos en este mapa a Mercurio, como ustedes pueden ver aquí, que está en 4 grados de Leo el día 2, perdón, el día 7 de julio. En 4 grados de Leo, pero este es un horóscopo que nosotros le llamamos el horóscopo tropical u horóscopo occidental. Detrás hay otro horóscopo conocido como horóscopo sideral, muy amado este horóscopo por los amigos de Oriente, especialmente por los estudiantes y astrólogos de la India. Tenemos entonces la astrología védica, la astrología de Jyotish, que se basa justamente en el horóscopo que tenemos en la parte exterior. Bien, entonces Mercurio viene acercándose a la Tierra, ya se está acercando a la Tierra, pero todavía está bastante lejos de la Tierra, pero ya se está haciendo sentir su influencia justamente en la semana pasada, cuando el presidente del Perú, el señor Martín Vizcarra, dio un mensaje a la Nación, presionando al Congreso para que le dé el voto de confianza y el Congreso, digamos, se había forzado a darle el voto de confianza. Bien, y como dije, hay toda una trama cósmica que alguien, no sé si el Ejecutivo o el Legislativo, está tratando de aprovecharse de la inocencia de los peruanos y la inocencia de los peruanos se pronuncia, se manifiesta, no en protestas, sino se pronuncia, se manifiesta en las tomaduras de pelo que le hacen justamente al pueblo. Pero estamos todavía lejos para que nos tomen realmente el pelo. A medida que nos vamos entrando a julio, el engaño, la tomadura de pelo es más fuerte. Bien, entonces cuando Mercurio empieza su retrogradación el 7 de julio, está en 4 grados de Leo y justamente aquí detrás está Cáncer. El día 7 de, el, perdón, el 2 de agosto, que termina la retrogradación de Mercurio, Mercurio está en 24 grados de Cáncer, pero detrás de él está Géminis. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto? Que hay un desfase en los horóscopos. Por eso es que, y muy graciosamente, muchos animadores de televisión, desde el año 1994 para adelante, vienen diciéndonos que ya no somos del signo que creíamos ser. Y tienen toda la razón cuando dicen eso, pero tampoco no la tienen completo. Entonces, una persona que es de Aries, que nació bajo el signo de Aries, es del signo de Piscis, nos están diciendo. Una persona que nació bajo el signo de Géminis es de Tauro. Yo creí que era de Virgo, pero ahora soy de Leo. Y es cierto, como se está presentando de esa manera, pero también es cierto que somos de los dos signos. Entonces, en algún momento de la historia del movimiento constelacional, se varió, digamos, hubo un desfase o existe o se presenta un desfase entre estos dos zodiacos. Y voy a presentarles cómo es esa evolución desde antes de Cristo, perdón, sí, desde los primeros días de Cristo hasta el año 4019, para que ustedes vean. Y estamos tomando a la vez como ejemplo el movimiento de Mercurio, porque es lo que estamos estudiando ahora. Perdón, estamos conversando ahora, no estudiando, sino conversando. Pero esto es válido para todos los planetas, para el Sol, para la Luna. De una manera muy cómoda decimos a los otros planetas, simplemente por comodidad en la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora sí el gráfico que nos preparó nuestro amigo William y que le pedimos a David que lo proyecte, que nos dice, 2000 años atrás, en el año 19, hoy estamos en el año 2019, pero en el año 19 los que eran de Aries eran de Aries, los que eran de Tauro, en fin, hoy 2019 los que eran de Aries también son de Piscis, los que son de Tauro son de Aries y los que son de Géminis son de Tauro, vean ustedes, hay una diferencia y por favor detenga un instante ahí la imagen, David, entonces lo que quiero decir es que hoy actualmente y por los próximos 1000 años, 2000 años, las personas que son de Aries son de Piscis, las personas que son de Géminis son de Tauro, o sea, corresponde a un signo anterior. Pero ahora vean ustedes lo que va a ocurrir a partir del año 4019. 4019, o sea, dentro de 2000 años, los que son de Aries serán también de Acuario, los que son de Tauro serán de Piscis. Entonces, vamos a escuchar decir hoy en día, por ejemplo, en el año 4000, yo pensaba que era de Géminis y ahora resulta que soy de Aries. ¿Y por qué sucede esto?
porque justamente hay un movimiento de la Tierra, de la precesión, que hace que, como tienen ustedes la respuesta ahí, que el eje de la Tierra rote, se mueve, y entonces hay un desfase, pueden ustedes ahora sí correr la imagen, hay un desfase justamente de estos dos zodiacos. Entonces, Mercurio en el año 2019, vean ustedes cómo se presenta. Mercurio se está moviendo y entra a Géminis y proyecta Géminis. Ahí está, parejito ambos, ¿de acuerdo? Mercurio en la constelación de Géminis y en el signo de Géminis. Vean ustedes. Ahora, Mercurio va a entrar a Cáncer, puede ser otro planeta también, y se proyecta en Cáncer. Vean ustedes ahí. Todo está normal en el zodiaco, en los zodiacos. Todos tenemos dos zodiacos y tenemos que siempre tener en cuenta cuando vamos a una consulta que tenemos que analizar dos horóscopos. Vean ustedes, la retrogradación de Mercurio se está produciendo dentro del signo de Cáncer a comienzos de Leo, pero en el signo de Cáncer. Vean ustedes, eso es en el año 19. Ese logotipo ahí de Pistre no lo deja ver al año 19, si lo pueden bajar. Vean ustedes, y está en Leo y pasándose justamente por el signo de Leo. Y eso es en el año 2019. Y vean lo que usted está corriendo. 2000 años después se está corriendo, están corriendo los signos, se están desfasando. Y entonces tenemos nosotros que para el año 2019, Mercurio va a entrar a Géminis y proyecta Cáncer. Entonces, una persona que es de Cáncer es de Géminis, ¿de acuerdo? Si estuviese pasando el Sol, porque todos lo hacemos en función al Sol. Pero este es el caso de Mercurio, que pasando por Géminis, y lo vamos a ver a ese Mercurio en Cáncer. Ahora Mercurio va a ingresar a Cáncer, ¿de acuerdo? Y cuando ingresa a Cáncer, ilumina a Leo. Entonces, mis amigos, tenemos dos signos que atender hoy en día. Y dentro de 4.000 años, dos signos también. Pero estos dos signos son vecinos. Dentro de 4.000 años son signos desplazados por 60 grados, digamos. Entonces, anoten ustedes para que en su tranquilidad, cuando vean la repetición, puedan verlo con más tranquilidad este desplazamiento. Entonces, si Mercurio está pasando por Cáncer, proyecta en Leo. Y vean ustedes, 2019, 2000 años más tarde. ¿Ok? Entonces, las personas que son de Leo ahora son de Géminis. 4019. Entonces, vean ustedes, está pasando por Tauro y Cáncer. Entonces, Tauro son ideas fijas, pero Cáncer es muy sensible. Entonces, son ideas fijas, pero se pueden mover. Géminis es muy intelectual, pero con Leo tiene fastuosidad. Entonces, un intelecto muy grande, muy aristocrático, ideas geniales, gigantescas. Eso es lo que nos quiere decir el paso de Mercurio conectado con el signo de Leo. Entonces, así va a ser entre 4.000 años en este tiempo, en el tiempo de agosto, digamos, de junio a agosto, vean ustedes pasando por Géminis las grandes ideas, pero faraónicas, gigantescas y aristocráticas, en fin, como hemos mencionado. Y ahora ingresa al signo de Cáncer, a la constelación de Cáncer, pero va a irradiar su luz en Virgo. Sensibilidad de Cáncer con precisión de Virgo. Vean ustedes esa combinación. Eso es lo que nos quiere decir Mercurio. Entonces, ya saben, mis amigos, hemos querido justamente presentar esta gráfica para que vean cómo es que se van moviendo los astros y cómo se desfasan los zodiacos, ¿de acuerdo? Hoy fácilmente hay un desfase de 30 grados, pero dentro de 4.000 años, 60 grados. Y eso va a seguir aumentando en el tiempo, con los siglos. No se olviden, mis amigos de Arequipa, anoten en su agenda el día 22 de junio. 10 de la mañana en el Colegio de Ingeniero. El tema justamente es sobre negocios. Nosotros queremos poner una tienda, podemos poner un colegio, lo que ustedes quieran, pero hay que conocer, como nos dice el Ecclesiastés, el tiempo para hacerlo. Y el tema es justamente cómo aplicar el astromarketing para ser exitoso. Astromarketing, ¿por qué? Porque justamente ya finalmente hemos comprendido que es importante poner los astros en el marketing. Y es justamente el título de nuestra última publicación, justamente La conquista del mercado sin hacer la guerra. Al regresar, mis amigos, continuamos con
el programa. ¿Con qué colores vestirnos? Desde el 6 de junio a las 2 de la tarde hasta el 8 de junio a las 5 de la tarde, con la luna por Leo. Debemos vestirnos con prendas resplandecientes o refulgentes de color oro, dorado, dorado con rojo, dorado con azul o dorado con verde, con los colores que proyecten el fuego, amarillo con rojo, anaranjado, etc. Las damas deben teñir sus cabellos de dorado y peinarlos con bucles, usar joyas. Esto les permite que proyecten elegancia, aristocracia, firmeza, autoconfianza y autoridad. ¿Quieres aplicar las enseñanzas de Rubén Jungblut en tu carta astral? Ingresa a www.astrovision.us y obtén el gráfico de tu carta astral totalmente gratis. Podrás encontrar esta opción en la sección Servicios. Una vez dentro, deberás rellenar el formulario con tus datos completos. Al finalizar, dale clic a enviar y listo. Recibirás un correo con tu carta astral, la misma que utiliza Rubén Jungblut en sus programas en vivo. Así, podrás aplicar sus enseñanzas en tu propio gráfico. No lo olvides, www.astrovision.us. Hola amigos de Pistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa, un espacio para que ustedes aprendan sobre las últimas tendencias en belleza, en estética, facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bien, mis amigos, continuamos con nuestro programa Reescribiendo tu Destino. Tenemos que saludar a nuestros amigos que muy gentilmente nos escriben a través de las distintas redes, felicitándonos, agradeciéndonos por el programa. Nosotros más bien tenemos que agradecerles a ustedes por sintonizarnos, muchas veces en directo, otras veces en diferido, pero agradecerles porque gracias a justamente a ustedes es que podemos seguir en el aire. Y más allá de que a veces quisiéramos, bueno, ir al cine, bueno, pero ya, vamos a ir a otro día. Agradecer a nuestros amigos de México, de Argentina, de España, de Colombia, a nuestros amigos de Europa que algunos están desvelando, otros indudablemente lo van a ver por la repetición. Saludar a nuestros amigos de Ecuador, en fin, de distintos países también. Saludar a nuestros amigos de Japón, que nos sorprenden de cuando en cuando con sus llamadas. Estamos listos para recibirlas también en esta noche. Para nosotros y para ustedes es de día. Bien, entonces tenemos que saludar a nuestros amigos Darwin, a su esposa Jenny, que el jueves pasado a través de YouTube hicieron una colaboración, nos enviaron sus datos de nacimiento y como el tema de esta noche justamente es acerca de Mercurio, la primera pregunta es, ¿en qué fase se encuentra el Mercurio de Darwin y qué fase se encuentra el Mercurio de Jenny? Entonces, por favor, David, proyecte rápidamente la imagen. Darwin nació el 1 de agosto de 1986. Entonces, vean ustedes aquí, nosotros tenemos que en esta gráfica, en el lado derecho tenemos el año de 1986 y los meses. Y en el lado izquierdo 1985 y los meses. Estas subidas y bajadas de Mercurio hacia arriba son los apogeos, hacia abajo los perigeos. Cuando del apogeo vamos hacia el perigeo, desde el apogeo vamos al perigeo, es la trayectoria de Mercurio epimeteo. Y cuando justamente desde el perigeo nos vamos hacia el apogeo, es la trayectoria del Mercurio prometeo. Cuando Mercurio está en su fase epimetea, hay inocencia en las personas, hasta en algunos casos en extremo la candidez. Pero no quiere decir que no sean inteligentes, pueden ser muy inteligentes, como el caso de Sigmund Freud, que es una persona muy inteligente, un revolucionario en el pensamiento acerca de la conducta humana, pero él tiene su Mercurio epimeteo, a diferencia de Carl Jung, también otro líder. En algún momento presentaremos estos horóscopos y ustedes van a ver que Jung
con todo el pensamiento, con toda esa mente de hombre revolucionario, de adelantarse a los tiempos, él tenía un Mercurio Prometeo. Jung fue discípulo de Freud. Bien, entonces, para nuestro amigo Darwin, ahora sí, que nació el 1 de agosto del 86, vamos a ver aquí, 1 de agosto del 86, tenemos en esta línea aquí su Mercurio. El Mercurio de Darwin justamente está iniciando su trayectoria prometeica. Por eso es que tienes una inteligencia muy despierta, muy vívida, y así nomás no te pueden tomar el pelo, no te pueden hacer creer, no te pueden contar cuentitos. Pero Jenny, tu esposa, nació el 15 de agosto del 85, 15 de agosto del 85, vean ustedes aquí, ahí está, justamente, vean ustedes aquí, 15 de agosto del 85, el Mercurio de ella también es un Mercurio prometeico, ¿de acuerdo? Entonces, los dos tienen razón cuando dicen que son inteligentes, y aquí tenemos el mapa justamente de Darwin, cuando vemos nosotros que su Mercurio, ¿dónde está? Aquí en la casa número 9, está en su fase retrógrada, pero aún así, este mapa señala que tú tienes buenas oportunidades de progresar estando en el extranjero o valerte de alguna situación vinculada con el extranjero. Y para tu esposa, Jenny, su Mercurio está en la casa número 8, que es no solamente el Mercurio, sino la Luna y el Sol en la casa número 8, que es algo muy bueno para ti, Darwin, porque la casa 8 favorece la economía del esposo. Ah, y no olvides, Jenny, que deberías dedicarte a todo lo que es la literatura, escribir, escribir. Ha nacido para ser escritora de temas esotéricos y místicos, eso lo sé claramente. Bien, entonces, ahora sí, mis amigos, tenemos una también pendiente de Jorge acerca de su hija Yunialka, y este Mercurio lo tiene justamente en la casa número 2. Bien, entonces vamos a ver primero, perdón, aquí el Mercurio. Me parece que lo borré. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Y nuestros amigos que van a llamar saben que esta noche les vamos a dar justamente si tienen el Mercurio Prometeo o Mercurio Epimeteo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a ver aquí en este momento. Donde está esta señorita, Yunialka, que nació en el año 1981, tenemos aquí, y nació el 15 de julio, si nuestro amigo David puede proyectar la imagen, el 15 de julio del 81, por aquí justamente, vean ustedes, donde está esa línea vertical roja, justamente naces tú con la trayectoria de Mercurio, aquí, prometeico. Bien, y tenemos llamadas telefónicas, con mucho gusto, vamos a saludar, sí, nos sacaron una notita, felicita por su cumpleaños a nuestra amiga Diana, que nació el 6 de junio, 6 de junio, o sea, el día de hoy, estamos con cumpleaños, perfecto, felicitaciones, un feliz cumpleaños, en este caso ya será una feliz noche, Diana, gracias por sintonizarnos, naciste en el año de 1970 como... no nos conocemos, entonces no hay ningún problema que digamos tu edad. Naciste a las 7 de la mañana, 7 de la mañana en Chepén. Vamos a hacer el mapa. Chepén, parece que tenemos alguna llamada por ahí. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, un instantito, tenga la bondad. Vamos a responderle a Diana. Ok, tienes a tu Mercurio justamente en aquí, como puede verse, en conjunción con Saturno en la casa número 11, ¿de acuerdo? Y esto señala que eres una persona de una mente muy, muy, muy concreta. También saludar a nuestra amiga Pilar, que nació también el día de hoy, ¿de acuerdo? El día de ayer fue el Día del Ambiente, el Día Mundial o el Día Internacional del Ambiente, y no queremos pasar por alto este hecho, saludar a todas las personas que se esfuerzan en trabajar por mantener limpio el medio ambiente, equilibrado el medio ambiente. Se necesitan ejércitos ahora de voluntarios para limpiar, digamos, tantas cosas que hay que limpiar en el mar. Pero en algún momento vamos a darnos cuenta que no solamente es
el medio ambiente terrestre el que tenemos que cuidar o celebrar. Tenemos que tener en cuenta que la cosmobiología, que es la ecología cósmica, estudia el ambiente y no solamente el ambiente terrestre que viene producto de los cambios climáticos, de los cambios geológicos, atmosféricos, sino es el estudio del ambiente formado por las influencias de los planetas en la vida de las personas. Cuando Marte se acerca a la Tierra, y hay una pregunta que debemos responder en algún momento, ¿qué pasa cuando Marte se acerca a la Tierra y crea todo un ambiente de beligerancia? Y eso estudia la cosmobiología y tenemos que advertir a las personas para que tengan cuidado, así como advertimos a las personas acerca de el clima, tenemos que advertir del clima, digamos, o de las aguas, de elevarse las alturas de las olas, por ejemplo, de tal tiempo a tal tiempo. Nosotros, desde el punto de vista de la cosmobiología, tenemos que también señalar que de tal tiempo, Marte se acerca a la Tierra y es importante tener cuidado. Bien, entonces, en el mapa de Diana, para finalmente terminar con ella, 1970, 6 de junio, aquí tenemos justamente el mapa y pueden ver ustedes ahora sí, junio, aquí está, naciste en un momento en que tu Mercurio, también vean ustedes la trayectoria hacia arriba del Mercurio, es un Mercurio Prometeo. Mercurio Prometeo destaca justamente inteligencia despierta en las personas. Bien, y ahora sí podemos atender esa llamada con mucho gusto. ¿Aló? ¿O ya no tenemos esa llamada? Aló, buenas noches, Rubén. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Betty. Betty, muy bien, Betty. Sí, llamo para consultarle por mí. Sí, por tú favor. ¿Podrías bajar el volumen de tu receptor? Sí. Ok, Betty, ten la bondad, ahora sí. ¿Aló? Sí, te escucho. Rubén, mi hijo se llama Carlos. Ok, Carlos, ¿cuándo nació? Nació en Lima el 16 de abril. A ver, abril 16 de 1990. ¿De 1990 a qué hora? A las 3 a.m., 3 de la madrugada. ¿Ya en dónde? ¿En Lima? En Lima. Perfecto, él se llama Carlos. Ok, con mucho gusto, Betty. Muy bien, tenemos otra llamada. Bien, entonces, mientras... Sí, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. ¿Aló? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Rubén. Buenas noches. ¿Con quién habla estamos? Olga. Olga, ¿desde dónde nos llamas, Olga? Sí, de Argentina, Buenos Aires. Bueno, Olga, cuéntame. Hola. ¿Sí? ¿Cuándo es que tú naciste? El 27 de junio. Ok. De 1955. Perfecto. ¿A qué hora? A las 22 horas. ¿En Buenos Aires? ¿En dónde? En San Fernando, 22 horas. Ya, ese es Buenos Aires, al costadito ya. ¿Y dónde vas a ver el eclipse del 2 de julio? Y en casa. Tranqui, tranqui. No tienes que salir de tu casa para ver el eclipse, ¿cierto? Es un eclipse... Creo que no, la tengo en la ventana. La tienes en la ventana. Gracias, Olga, ahora te contestamos. Sí, el 2 de julio hay un eclipse que naciendo por el Océano Pacífico corta Chile, atraviesa Argentina, termina en el extremo oeste de Uruguay. Esa es la parte oscura, totalmente oscura del eclipse. ¿Y qué es lo que puede, digamos... afectar, cómo puede afectar este eclipse a los países y a las personas? Bien, ustedes pueden ver en nuestro blog justamente que hemos publicado un avance acerca de la influencia de los eclipses en los países y vamos a dedicar un programa o dos programas para los eclipses en las personas, especialmente el del 2 de julio. Al regresar, mis amigos, vamos a responderle entonces a Olga, a Betty, a su hijo Carlos. ¿Con qué colores vestirnos? Desde el 8 de junio a las 5 de la tarde hasta el 10 de junio a las 7 de la noche. Con la luna por Virgo. Debemos vestirnos con ropa que proyecte limpieza,
La ropa puede ser de colores tierra, avellana y gama de los beige, pero también puede ser multicolor sin caer en la guachafería. Lo más importante es que esta transmita buena salud. Cada pieza de ropa debe estar en su sitio y sin arrugas. El cabello de las damas, avellana. Aprende más sobre el factor 3M del éxito con los libros del cosmobiólogo internacional Ruben Jungblut. Las mudanzas, la maternidad y las mascotas son lo que necesitas para cambiar tu destino y tener una vida llena de éxito. Ingresa a www.epistre.net y te los llevamos a donde quieras. Disponibles también en Amazon. No lo olvides, www.epistre.net. Querido Pablo, no le hemos contado a la gente lo que ha pasado con Epistre Deportes. Exacto, Henry. Hemos cambiado de horario. Ahora Epistre Deportes los sábados a las 11 de la mañana. Así que si ustedes quieren ver a este par debatiendo, compartiendo, hasta peleando a veces, del deporte nacional e internacional, no se pierde el programa todos los sábados a las 11 de la mañana. Tenemos Champions, tenemos Liga 1, se viene la Copa América también, Henry. Y los Panamericanos, los juegos que ya están a la vuelta de la esquina. Exacto. Siempre toda la información la van a tener aquí. Todo eso, Henry, por Epistre Deportes, siempre por Epistre TV. Una nueva forma de ver televisión. De regreso, mis amigos, vamos a continuar con nuestro programa acerca de Mercurio. Mercurio acercándose a la Tierra, ¿de acuerdo? Hemos señalado que los días del 7 de julio al 2 de agosto, cuando Mercurio está cerca de la Tierra, desarrolla la fase conocida como la fase de la retrogradación, del retroceso. Bien, y el perigeo es el día 18 de julio. Desde unos dos meses antes, o en todo caso 45 días antes, tenemos que tener mucho cuidado con los engaños, con las tomaduras de pelo. Bien, vamos a responderle rápidamente a nuestro amigo Carlos, que nació el 16 de abril del 90, y la retrogradación de Mercurio está ocurriendo en su casa número 5. Entonces, hay que sumar la influencia de Mercurio con la casa número 5, hay que hacer revisiones en el campo de los estudios. Pero tú naciste el 16 de abril del 90, y el 16 de abril del 90, justamente aquí se encuentra Mercurio, 16 de abril, que naciste en una fase en que tu Mercurio es epimeteo, razón para que, digamos, hagas gimnasia mental, para que siempre tengas la mente despierta. Y para nuestra amiga Olga, quien nació justamente el día 27 de junio del año 55 y no tiene que moverse de su casa, dice, porque va a haber el eclipse del 2 de julio desde su ventana, y la retrogradación de Mercurio justamente está ocurriendo aquí al principio de la casa 6 y en la casa 5. Una combinación de estas dos fuerzas tienes que tener en cuenta en esta retrogradación de estos días, ¿de acuerdo? Y agradecerle justamente a nuestra amiga Araceli Yolenka. En unos instantes más vamos a proyectar tu mapa, Araceli, y decirle a Olenka, que nos escribió a través de YouTube, que no podemos proyectar tu mapa porque no nos diste tu fecha de nacimiento completa. Entonces, si por favor nos lo envías, con mucho gusto. Bien, el 15 de mayo pasado publicamos un video pequeñito acerca de la importancia que tiene que en estos días, en estas semanas, en estos meses, tengamos cuidado si es que estamos haciendo paseos en el mar, en alta mar, o si tenemos como deporte la tabla, correr olas, porque justamente este año 2019 es un año en donde Júpiter con Neptuno no están bien conectados y nos hacen pasar problemas en el mar, en las aguas, y sobre todo cuando Marte toca más contacto con ellos. Pero veamos lo que dijimos justamente en ese video. Entre el 27 de abril hasta el 12 de agosto, Ícaro va a estar desplazándose por el signo de los peces. Por lo tanto, las personas o embarcaciones, sean lacustres, fluviales o marítimas, que hubiesen sido botadas
hubieran sido puestas en el agua bajo el signo de Géminis, o las personas que son del signo de Géminis, como hemos dicho, y también las embarcaciones que son del signo de Virgo, o personas que son del signo de Virgo, o personas que son de Sagitario, o embarcaciones que nacieron bajo el signo de Sagitario, repetimos, que han sido puestas en el agua dentro del signo de Sagitario, corren el riesgo de pasar por la experiencia del ahogamiento y del hundimiento. Por lo tanto, mis amigos, si ustedes están pensando hacer unas vacaciones de mitad de año por crucero y son de los signos que hemos mencionado, les pedimos pensar dos veces y de repente aplazarlo para el mes, para la segunda quincena de agosto y de septiembre en adelante. El riesgo es grande, sobre todo si es que en vuestro nacimiento está también Ícaro en el signo, sea de Géminis o del signo de Virgo o el signo de Sagitario y el signo de los peces. Recordemos, mis amigos, que el problema con Ícaro, la caída de Ícaro, el desplome de Ícaro, el hundimiento que tuvo Ícaro en el mar, fue que justamente no hizo caso a los consejos del padre, y en este caso, si no tienen padre, a las autoridades. Por lo tanto, mis amigos, si están pensando hacer algo en el agua, en el mar, en el río, en la laguna, hasta el 12 de agosto, y no pueden evitarlo, pónganse sus chalecos salvavidas. Y si las personas lo pueden evitar, aplacen sus actividades para la segunda quincena de agosto en adelante. La intención de repetir este video es porque justamente dije, pueden aplazar sus viajes para agosto, septiembre, pero revisando nuevamente las efemérides encuentro que agosto también es un mes que ustedes deben ponerlo con una aspita roja, sobre todo las personas que son justamente de estos signos, Géminis, Virgo, Piscis, Sagitario, porque el paso de Marte por el signo de Virgo, desde la constelación de Leo, influencia el signo de Virgo, hace ángulos negativos a Neptuno y Júpiter y entonces nos puede hacer vivir momentos muy difíciles. Tenemos una amiga que de Géminis que no vio el video a tiempo y, bueno, afortunadamente el cielo le dio una segunda oportunidad de vivir a finales del mes de mayo cuando su embarcación justamente tambaleó grandemente. Bien, entonces esa es la intención de haber repetido este video, porque si no van a decir, ah, septiembre está libre de problemas, y sin embargo no es así. Bien, vamos a señalar para el caso de nuestra amiga Olga de Buenos Aires, que nació en el año de 1955, que nos faltó señalar justamente, ella nació el 27 de junio, en donde se encontraba su Mercurio, y nosotros encontramos que el Mercurio de Olga está aquí justamente saliendo de su fase retrógrada y es Prometeo. Bien, entonces ahora sí, para nuestra amiga Araceli nos escribe a través del YouTube, agradecer nuevamente tu gentil colaboración, y tienes nacimiento 11 de diciembre de 1971, 3 y 15 de la mañana. Bueno, vean ustedes, las personas que nacen con Júpiter y el Sol, y sobre todo Mercurio aquí en la casa 2, nacen con un compromiso cósmico, casi digo con la condena. La condena es hacer dinero, naciste para hacer dinero, ¿ok? Bien, y este Mercurio retrógrado en estos días, justamente lo tienes en la casa número 9, hay que hacer una serie de revisiones acerca de documentos, tus compromisos con el extranjero, porque parte de tu dinero viene del extranjero, o debería de venir del extranjero, ok. Y el Mercurio, naciste con un Mercurio, a ver, perdón un momentito aquí, naciste en el año de 1971, tengo que hacer 1971, no olvides que el 27 de junio vamos a estar en la ciudad de Huancayo. Ojalá que tenga el honor de conocerte. Dijiste 27 de diciembre, ¿cierto? Naciste un 11 de diciembre, perdón. 11 de diciembre. David, ¿puede proyectar la imagen, por favor? 11 de diciembre, aquí está. Justamente el Mercurio se encuentra en tu fase retrógrada y terminando felizmente la condición de Mercurio epimeteo. ¿Qué significa esto? Ojalá que podamos
tener un tiempito de conversar en Huancayo para afinar, digamos, las indicaciones. Pero aquí tú puedes ver a tu Mercurio, está en la fase retrógrada. Entonces, si tú te dedicas a ventas, pero de cosas no nuevas, usadas, te va muchísimo mejor. Bien, ese para Araceli. Ok, Olenka justamente nos escribe ahora sí, nos dio sus datos. Naciste diciembre, el 10 de diciembre de 1994 a las 5 de la mañana con 30 minutos. Bien, y el Mercurio. Naciste, repito aquí porque es importante, 1994. Si nosotros creíamos que con solo saber si mi Mercurio está retrógrado o está directo o está en el signo de Aries o está en el signo de Cáncer, ¿era suficiente? No, no es suficiente. Porque mis amigos, y esto es algo importante para todos los padres que nos ven o para los estudiantes, ¿en qué fase de tu Mercurio naciste? ¿Con Mercurio Prometeo o con Mercurio Epimeteo? Si tú naciste con Mercurio Prometeo, entonces, sí, tienes una inteligencia muy despierta, pero te podrían acusar de robo, de robar algunas ideas, ¿de acuerdo? Pero si tu Mercurio es Epimeteo, tienes una inteligencia muy tranquila, muy inocente, digamos, y fácilmente te pueden hacer el bullying intelectual en el colegio. Bien, entonces, para nuestra amiga Olenka, vean ustedes aquí, naciste en el momento en que tu Mercurio prácticamente está en el apogeo. Entonces, no tienes contacto con el Mercurio Epimeteo, sino es la coronación, digamos, del Mercurio Prometeico, y eso señala que tú eres una persona con una inteligencia muy despierta, bastante adelantada. Olenka, naciste en Lima, y vean aquí, justamente la retrogradación de Mercurio está sucediendo en la casa número 8, desde los 4 grados de Leo hasta 24 grados de Cáncer. Y la casa número 8 es la casa de lo místico, lo oculto, lo esotérico, Mercurio, la literatura, el estudio, la comunicación. Este es un tiempo precioso para una reconexión con temas místicos, esotéricos, y una reconexión que no solamente es para esta encarnación, sino que te reconectes con cosas que tú hacías en la encarnación anterior. Sí, mis amigos, si ustedes tuvieran la necesidad o quisieran hacer una hipnosis regresiva, esto es muy importante, tomen nota, por favor. ¿En qué momento tendríamos nosotros más oportunidad de conocer sobre nuestro pasado en el tiempo en que Mercurio está retrógrado, que ocurre por 22 días, 3 veces al año, rara vez 4 veces al año, 3 veces al año? Entonces, ustedes pueden calendarizar el tiempo, o si no, y suscríbase al libro de Astromarketing, ¿de acuerdo? Nuestro libro de Astromarketing. Nosotros estamos consignando las retrogradaciones de Mercurio hasta el año 2050. Y ustedes pueden ver los periodos en que Mercurio está retrógrado y pueden hacer su sesión de hipnosis regresiva. Y ustedes van a poder conocer más que si hiciesen una sesión de hipnosis regresiva cuando Mercurio no está retrógrado. Bien. Entonces, no sé si tengo algo pendiente, pero en todo caso, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Marisela. Marisela. Pero en todo caso, ok. Sí. Cuéntame, Marisela, ¿desde dónde llamas? Desde California. Muy bien, Marisela, gracias por llamar. ¿Qué hora tienes tú allá? 6:48. Sí. 6:48, exactamente. Ok, ya está lista para la cena. Bien, ¿cuándo es que tú naciste, Marisela? Agosto 23, ya, de 1969. 6-9, perfecto. ¿A qué hora? 9. A las 6 de la tarde, 6 p.m. Ok, ¿en dónde? En la Ciudad de México, Distrito Federal. México. Perfecto, Marisela, te contestamos en unos instantes. Tenemos muchas otra llamada. Gracias. Gracias, Marisela, y te agradezco enormemente por llamarnos. ¿Aló? ¿Aló?
Aló, Rubén, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Un poquito, si levantara la voz, sería genial. Con Carlos de Puno. ¿Juan Carlos? Sí, de Puno. Ya, tendrías que levantar un poquito la voz o el volumen aquí. Carla, nació... A ver, un momentito. Juan Carlos, ¿me llamas por ti o por otra persona? No te puedo escuchar. Ya, mi hija nació el 28 de noviembre. Ah, por tu hija. 2001. Ya, ¿cuál es el nombre de tu hijita? Carla. Ok, por Carla, perfecto. Repite, ahora sí, nació. 28 de noviembre del 2001, a la 1:35, en Puno. Ya, 1:35 de la mañana o de la tarde. En la mañana, en Puno. Gracias por hablar de 024, Puno. ¿Es tu última hija? Sí, Carla. Ahora está viviendo en Lima, está viviendo. Ya, ok. Bueno, pero es tu última hija. Ya. Perfecto. Ya. Ok, gracias. ¿Tenemos otra llamada? Ok, perfecto. Al regresar, entonces le respondemos a nuestros amigos, a Carla y a Marisela. ¿Con qué colores vestirnos? Desde el 10 de junio a las 7 de la noche hasta el 12 de junio. Con la luna por Libra. Debemos vestirnos con colores que proyecten armonía, alegría, esperanza y unión. La ropa debe mostrar elegancia, elegancia de artista y elegancia aristocrática, pero por encima de esto, debe mantener una buena armonía en la combinación de los colores, considerando gamas de verde, rosado y celeste. Que tu tiempo libre no sea tiempo perdido. Escuchando a Rubén Jungblut a través de iVoox, podrás enterarte de fechas importantes, datos exclusivos, conferencias, programas especiales y también aprenderás los misterios que encierra la cosmobiología sobre tu futuro. Descarga gratis la aplicación iVoox en tu celular, disponible en App Store y Play Store. ¿Estás listo para cambiar tu destino? Hola amigos, soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y los invito a que todos los martes a las 5 de la tarde me acompañen en La Hora Médica, un espacio diseñado para usted, donde podremos conversar sobre tips de salud, hablar sobre prevención y lo más importante, conocer sobre las enfermedades, donde usted y yo podremos estar compartiendo e interactuando para poder de esta manera aprender mucho más sobre salud. No se olvide a las 5 de la tarde por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bien, mis amigos, estamos de regreso para responderle a nuestra amiga Marisela, quien nació en la Ciudad de México el 23 de agosto de 1969. Es muy importante y una vez más, en todo caso, tenemos que recomendarle la lectura de Astromarketing. Ustedes lo pueden solicitar, la versión digital, en Amazon, ¿de acuerdo? La versión física, la prescripción ya está en marcha. Los libros van a ser entregados en julio. Estamos esperando que pase definitivamente el mes de junio, que no es un año bueno para presentar un libro. El mes de junio solamente del año 2019 no es bueno para presentar libros. Por eso estamos esperando que llegue julio para entregar físicamente, presentar físicamente el libro. Lo vamos a hacer en la Feria Internacional del Libro. Bien, ¿y por qué decimos esto? Que vean el libro de Astromarketing. ¿Por qué? Y especialmente para nuestra amiga Marisela, y no espere la versión física. Porque cuando tú naciste, el Sol está en 0 grados de Virgo, como tú puedes ver aquí, y justamente en ese grado se encuentra la estrella Regulus. Qué importante es tomar contacto con esa estrella Regulus. Bien, y lo dejamos ahí para que ustedes piensen acerca de Regulus. Naciste en el momento en que aquí justamente Mercurio retrógrado se encuentra en estos momentos en la casa número 6. Revisiones, reajustes en el campo del trabajo, de la salud, pero desde el punto de vista de de las trayectorias, ¿ok? Naciste el 23 de agosto, aquí tenemos nosotros, 23 de agosto, naciste en el momento en que Mercurio está en su fase epimetea. Bien, ahora sí, para responderle a nuestro amigo Juan,
acerca de su hijita Carla, quien nació el 28 de noviembre del año 2001 y justamente en Mercurio retrógrado, aquí está, justamente, bueno, no es que está, debe estar moviéndose por la casa número 10, la necesidad que tienes de revisar tu comunicación con el público, ¿de acuerdo? Pero 2001, tienes en todo caso, ya para cumplir 18 años, ya debes estar en la universidad o por estar en la universidad, entonces esta retrogradación está diciendo que es muy importante revise tus estudios, pero ojo, pone atención a los estudios, porque aquí se ve que ni siquiera pasarías el primer año de tu carrera y te irías, ¿ok? Que ten cuidado para que no abandones la universidad. Esto es 28 de noviembre del año 2001. 28 de noviembre del año 2001. 2001, vamos a ver aquí. 2001. ¿En qué fase se encuentra tu Mercurio cuando tú naciste? Aquí, justamente en la fase de Mercurio prometeico. Perdón, sí, pues prometeico, el final de su trayectoria prometeica, está en el apogeo. Entonces, es una persona de una inteligencia muy rápida, muy veloz, ¿de acuerdo? Vamos a contestar a nuestra amiga Marce. Marce, ok, nos sacaron los datos de Marce. 5 de febrero de 1963, en Salta, Argentina. Ustedes pueden ver también aquí, Mercurio está retrocediendo en el mes de julio, sobre la casa número 8. Bien, y tu Mercurio de nacimiento, ¿cuál fue? 5 de febrero del 63. 5 de febrero del 63. Ok, vamos a ver aquí. 1963. Momentito, porque era hace rápido, me equivoco. Ok, 5 de febrero, vean ustedes aquí. Naciste en el momento en que tu Mercurio está en su fase aquí. De Prometeo. Bien, esto es para nuestra amiga Marcé, para nuestra amiga Virginia. Virginia, ¿dónde estás, Virginia? Ok, naciste el 18 de diciembre del 82, 2:14 de la madrugada. Varios planetas, como podemos ver aquí, en la casa número 2. Ajá, nuestro amigo David, ok, perfecto. Urano, la fortuna. Es muy buena para todo lo que es el negocio vinculado con las redes. El marketing digital, genial. Así no tengas tu carrera de marketing digital como principal. Bueno, naciste para ser brillante en ese campo. 18 de diciembre de 1982. 18 de diciembre, vean ustedes aquí. Ajá. Este Mercurio, cariño, aquí está tu Mercurio, aquí está, empezando a desarrollar su fase de Mercurio Epimeteo, en diciembre del 82. Y para nuestro amigo Billy, Billy, ¿dónde está Billy? Ok, Billy, febrero 23 de 1975, nos escribe desde Bogotá, a través de las redes, y este es tu mapa, como puedes ver aquí en pantalla. Mercurio retrógrado ocurre al comienzo de la casa número 3. La casa número 3 es la casa de las comunicaciones y de los desplazamientos. Es lo que tú justamente tienes que revisar. Naciste 23 de febrero de 1975. Febrero de 1975, vamos a ver aquí, 1975, febrero. Febrero 5 de 1975 es un año muy especial en la historia del Perú. Marcado justamente por una gran protesta nacional. 5 de febrero con Mercurio Epimeteo, y justamente en esa fase de Mercurio retrógrado. Bien, nuestro amigo Darwin nos escribe nuevamente. Darwin, le agradecemos a Darwin por su escrito. Darwin, y nos dice que su hija Daniela, ajá, es por su hija Daniela, ok. Daniela, quien nació marzo 11 del año 2010 a las 16:30. ¿Y nació en dónde? Esto es Picotas, San Martín. Nació en la ciudad de San Martín. Ok.
picotas. Pero... bueno, ok. Entonces, tenemos aquí el mapa de Daniela, ¿de acuerdo? Pueden ver ustedes aquí en el mapa que la retrogradación de Mercurio está ocurriendo en la casa número 12. Julio, especialmente del 7 de julio al 2 de agosto, es un tiempo muy propicio para que hagas revisiones, hagas descubrimientos. Pero claro, tienes que tomar un tiempo de aislarte del conjunto de personas para que puedas tener la tranquilidad, concentrarte en tu búsqueda, que estoy seguro que lo puedes lograr. Y naciste en marzo 11 del año 2010. Marzo 11 del año 2010. 2010, perdón, aquí está marzo 11 del año 2010. Vean ustedes aquí, marzo 11, aquí justamente, empezando la fase de Mercurio Epimeteo. Bueno, está muy lejos como para ser considerado realmente tu inteligencia como epimetea. Bien, pero en el tiempo, con los años, vas entrando a tus 15 años, sobre todo 30 años, y tú... Mercurio, por el movimiento de progresión, es epimeteo. Entonces puede destacar justamente para algunas personas como una persona que no está ubicada en el presente. Y esto es muy importante que tengas cuidado, ¿de acuerdo? Después tenemos de nuestra amiga Juliana. Juliana, que nos escribe a través de YouTube. Le agradecemos su colaboración. Marzo 24, bueno, le tendremos que agradecer la colaboración a su mamá, a su papá, a las 12 del mediodía en Miraflores, 24 de marzo del año 2019. Bien, entonces este es el mapa, justamente 24 de marzo del 2019, eso quiere decir que eres la última, o primera y la última a la vez hija, no sé si será la primera, pero sí la última hija, de tus padres, 24 de marzo, en el momento en que el sol está junto con Quirón, y eso denota la presencia de un padre que tiene la fibra de ser un orientador, de ser un consejero, y si estuvieses en el campo de la medicina, brillante la carrera, y si no estás en el campo de la medicina, te sugiero que te acerques a ese mundo, en escala de 1 a 100, 99% de éxito en la vida, pero tienes que superar las desorientaciones, eso sí es muy importante. Y la mamá se encuentra en una posición de un 30%, 25-30% de éxito fluctuante hasta un 90% de éxito para tus actividades. Y para el caso de Juliana, que nació justamente el 24 de marzo, el Mercurio. ¿Con qué Mercurio nació nuestra amiga Juliana 24 de marzo? Aquí está justamente con el Mercurio. En su fase de Prometeo. Pero como está saliendo de la retrogradación, entonces los padres tienen que tener cuidado con esta retrogradación de Mercurio para que no les traiga retraso en los estudios, porque como tiene una conjunción con Neptuno, como que no se concentra, ¿de acuerdo? Bien, en el aprendizaje. Okay. Y después tenemos de nuestra amiga Paola. Paola, que nos escribe, nació septiembre 8, un día muy hermoso, 1985, a las 17 horas con 24. Y ustedes van a decir, ¿por qué es hermoso? Porque, bueno, ese día después es un día hermoso, es un día de Virgo. Virgo es un signo que siempre denota juventud, no envejece. De todos los signos zodiacos, Virgo no envejece. Se retarda su envejecimiento, nació con el elixir del antienvejecimiento, ya nos estamos excediendo los minutos, es cierto, pero cuando Ceres se encuentra en el camino, no importa que sea o no Virgo, y se encuentra en la casa 1 o 10, justamente son muy jóvenes. Bien, entonces tú puedes ver que la retrogradación de Mercurio va a ocurrir en la casa número 5, aquí está justamente, en el mes de julio, del 7 de julio al 2 de agosto, revisiones y reencuentros vinculados a la casa número 5, en el 7 de septiembre 8 de 1985. Entonces tenemos que ver con qué Mercurio naciste. 1985, ok, 1985. No podemos tomar a la ligera,
de acuerdo, esta trayectoria, porque es muy importante. Personas que nacen con Mercurio Prometeo, en el tiempo, por los movimientos, como ustedes pueden ver, subidas y bajadas de Mercurio, llega un momento que puede ser a los 60, 70 años, en que Mercurio es epimeteo. Y en ese momento pueden tener lagunas mentales, vacíos, pérdida de memoria. Entonces es muy importante que ustedes sepan, mis amigos, si nacieron con Mercurio, Prometeo o Epimeteo. Los que nacieron con Mercurio, Epimeteo, van a, posiblemente a desencarnar con Mercurio, Prometeo. Pero si nacieron con Mercurio, Prometeo, van a llegar a los últimos años de su vida con Mercurio, Epimeteo. Y ese es un problema. Bien, entonces, para el caso de nuestra amiga Paola, 8 de septiembre del año 85, septiembre 8, justamente aquí, naciste en la fase de tu Mercurio Prometeo. Y tenemos llamadas, sí, tenemos un par de llamadas. Buenas noches. ¿Aló? Hola. Buenas noches, gracias por esperar. ¿Con quién tengo el gusto? Muchas gracias, señor Rubén, le agradezco por recibir mi llamada. Mi nombre es Grisel. Quisiera saber para mi hijo Carlos. Carlos, ok, esta noche de los Carlos, perfecto. Nació el 5 de julio de 1985 a las 4:22 de la tarde en La Paz, Bolivia, pero actualmente él vive en California. La Paz, Bolivia, perfecto. Y vive en California, anote eso, por favor, producción, para tomar en cuenta ese dato para la respuesta. Y tenemos también, entonces, otra llamada telefónica. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, ¿se nos perdió la comunicación? Muy bien, mis amigos. Agradecerles infinitamente. Nos hemos excedido algunos minutos, pero era necesario. Entonces, ahora sí, nos vemos el próximo jueves. Les pido encarecidamente juntar las palmas de sus manos, porque es muy importante este contacto de esos segunditos para invocar por la paz entre los seres humanos y con la naturaleza. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu, la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén. No te pierdas todos los datos, consejos y fechas especiales que Rubén Jungblut nos deja en cada video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas ver siempre las últimas novedades en el mundo de la cosmobiología. ¿Listos para cambiar su destino?